Hola, ¿qué tal, amigos de Relatos Deportivos? Hoy me encuentro en el corregimiento de San Félix del municipio de Bello. Esto queda más o menos a unos 20 minutos de Medellín, donde las personas que les gusta el parapentismo vienen a tirarse de este cerro. Yo me encuentro con el abuelo del parapentismo y Maru me acaba de decir que ella es como la mamá del parapentismo porque fue una de las primeras mujeres en aventurarse en esto. ¿Cómo estás, Rubén? Estamos muy felices de que estés en nuestro programa y poder hablar contigo, con una persona que conoce esto desde los inicios. ¿Cómo vas? Muy contento, muy orgulloso, me siento muy feliz de ser tan privilegiado por tener la oportunidad de ser uno de los pioneros en el país que aún está volando. Para nosotros es muy importante mostrar esta actividad diferente a las otras convencionales porque da alternativas y más posibilidades a la juventud de entretenerse y de buscar otros nuevos oficios. Entonces San Félix se ha convertido en un icono en la ciudad para visitar a los turistas extranjeros, internacionales y a los nacionales también. Listo, también le doy la oportunidad para saludar de nuevo a Maru y agradecerle de nuevo por otra vez estar en nuestro programa. Hola, otra vez, qué bueno estar de nuevo con ustedes, pues espero que sean muchas veces más y que queden felices y muy untados y muy contagiados de nuestra actividad. Como les contamos en nuestro programa pasado, hoy nos vamos a dedicar a hablar del parapente como tal, de las funciones, de cómo es eso, cómo se desempeña eso, la parte técnica del parapentismo. Entonces, Rubén, ¿tú qué tienes para contarnos de eso? Tú que llevas tantos años practicando este deporte. Sí, los orígenes del parapente se vienen directamente al paracaidismo. Esta es una ala flexible que es portable, la puedes llevar en una mochila y por ser de esas características permite despegar en cualquier montaña. Entonces, cualquier persona puede practicar esta actividad. El equipo está conformado por sistemas de seguridad como paracaídas de reserva, casco de protección, una silla con sistemas de protección y un parapente homologado para el nivel de vuelo que las personas tienen. En este momento hay varias escuelas en la ciudad que han estado desarrollando la actividad desde hace 25 años aproximadamente. Este fue el primer sitio que utilizamos en Medellín. Bueno, realmente fue Matasanos, pero este fue el primero que se desarrolló como sitio de interés turístico para el parapente. El equipo, como te decía, son equipos homologados, son equipos certificados para este propósito. Van de acuerdo a las características de seguridad. Y lo más importante es que en estos momentos utilizamos una vela biplaza que es utilizada para instrucción y la podemos poner a disposición de las personas que quieran vivir la experiencia y la aventura de volar libre con un parapente en manos de un instructor experto profesional certificado por la Federación de Deportes Aéreos, lo cual te permite tener garantía de seguridad de que estás en manos de un piloto idóneo y profesional. (Risa)